Playball amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Jugando con Edu. Hoy estoy aquí con mi hija Abby. Hola Abby, ¿qué tal? Ah no, que no está. No está, pero viene enseguida, viene enseguida, viene enseguida. Norteamérica, Lucy, Norteamérica. Lo tenemos puesto en Norteamérica. Ya tengo aquí la silla preparada de Abby, el móvil preparado de Abby, su micrófono encendido. Vamos a hacer prueba en el micrófono de Abby. Me decís, voy a dar golpecitos, me decís si se escucha, ¿eh? ¿Has escuchado el micrófono de Abby? Decidme en el chat. Hola. ¿Ya estás aquí? Está aquí tu móvil. Ya lo tengo yo todo preparado, Abby. Ya lo tengo todo preparado. ¡Sí se escucha! ¡Sí! Pues ya viene Abby para acá. Ya viene Abby para acá. Vamos a jugar al juego de las monjas. Among Us. Vamos a jugar al juego de las monjas. Sí, como siempre, vamos a jugar con vosotros. Y vamos a dar el código en tres partes. ¡Oh! Código entre. El código va sub. El chat va súper rápido, pero si lo he puesto en modo lento. Bueno, ya. Al principio siempre va más rápido. Al principio siempre va más rápido. A ver. Y después ya os calmáis un poquito y nos ponemos a jugar y ya. Ah, que no le he dado a guardar. No está en modo lento. Es que soy torporro. Soy torporri. Bueno, ya está en modo lento. Es que no os podía leer. Iba súper rápido. A ver. Vamos a ver. Lo que decía, voy a poner el código en tres partes. La primera para Abby, ¿vale? Para que entre Abby, porque si no. La segunda para miembros, ¿vale? Y si quedan huecos, jugamos todos los amigos, ¿vale? Todos los seguidores. Vamos a... ¿Empezamos, Abby? ¿Quieres empezar? Venga. Estoy respondiendo mensajes. Ah, que está respondiendo mensajes. Abby lleva toda la tarde jugando a la monjas con sus amigas. Yo flipo. Venga, vamos allá, Abby. Mira, y Ashley me ha dicho de jugar y le he dicho que no puedo. No puede, tienen que jugarlos. Bueno, sí claro. Puede, que se meta en el directo. A ver, online, ¿no? Online. Créate game, ¿no? ¿Cuántos? Dos impostores. Sí, así está bien. Vale, dos impostores. Vale, ahí vamos. Y ahí está el código, ve poniéndolo Abby, que yo lo voy a poner en la pestaña comunidad, amigos miembros del canal. Pero no vale ver el directo mientras jugamos porque es trampa, dice Victoria, es verdad, ¿eh? O sea, no porque me enfado. A ver, vamos a poner pestaña comunidad, un segundito, ¿eh? Como diría mi padre, un segundo que la están peinando. A ver. Código, voy a poner código monjas. Ahí está. No, te quitas el amarillo, pero ya. Yo me quito el... Bueno, pues no, pero... Te quitas el amarillo, pero espera ya. Un segundito, ahora me lo quito, que voy a poner el código monjas. Ya no... Ya se ha hecho. Aquí, el código monjas, ya voy. IFX... Cállate ya. Ahí está. Es para que los amigos sepan que empieza por IFX. Vale, ahí estamos. Oh, lo he puesto para todos. Lo he puesto para todos, espérate. ¡Que lo he puesto para todos! ¡Cómo me salgo! Cerrar. Live game. Mira, dale para arriba. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pone? Bueno, déjala. ¿Qué hago? Lo que tú me digas. Pone jaja, lo dice de broma, no lo ha dicho de malas. ¿Cuál? Lo ha dicho de malas. Ya. A ver, silenciado por decir egoísta, Abby. Así. Luego puedes seguir escribiendo, pero no se insulta. Insultos es bloqueo. Vale, un segundito, ¿vale? Que me he equivocado al crear el código, lo he puesto para todos. Créate game, confirmar. Vale, está el código. Un segundito que entre Abby. Y primero entran los miembros y después si queda hueco, el resto de amigos, ¿vale? Esto, editar... Cancelar, lo voy a borrar. Eliminar. ¿Ya estás ahí dentro? Sí. Vale. Todos los miembros. Segundito. Código monjas. Código monjas. Bueno, si es S-A-J. Venga, déjame, Abby. Dale. No, es que no he podido. No le des a publicar, que no he podido escribir porque me has quitado el ratón. S-A-J. F. Uy. Que no lo digas. Ahora solo quedan dos letras. Claro, pero dos letras tienen que. Es imposible. No es imposible. Sí, es imposible. Antes he jugado
una partida con mis amigas, privada, ¿ya? Y se ha unido alguien con el código así de largo de Potra, que no conocíamos. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Así? Sí, sí, ¿no venga. Me lo puedo poner en rojo? Bueno, pues ponte bueno, la foto de la Es que gana. Yo siempre me lo pongo en rojo, de Harker. Ah, sí, pues... No, quítate el huevo. Vale, ¿y qué me pongo? ¿Qué me pongo? Hat. Pones los murcielaguitos. Los murcielaguitos. El de arriba. Este. Vale. Vale, ya está. Ya se ha unido Olivia. Olivia, Simorgader, Lucy. La he hecho bien. Mr. Apple, que no sé quién es. No sé quién es Mr. Apple. Jennifer, Isabero. 777. ¿Qué hacemos? Ponlo público. ¿Lo pongo público? ¿A ti te gusta ponerlo público? No, espera un poco. Mientras voy a saludar. ¿Se puede comprar el libro de Abby en Amazon por costa? Queda uno. Ya, lo pongo. ¿Lo pongo público? Ahí está, un seguidor que no sea miembro. Ya está. ¿El libro de Abby en Amazon por Costa Rica? Ni idea. Si Amazon manda a Costa Rica, se podrá mandar. Pero no lo sé, no te lo puedo decir. Mr. Apple es Noelia. Mira a ver en Amazon de Estados Unidos, no lo sé. Mr. Apple es Noelia. Ah, vale. Hola, Noelia. No mires. A ver qué te toca. Venga, ya está. Ya está, venga, vamos. Voy a hacer... Uy, qué bonito es mi muñeco, ¿eh? El mío más. ¿Qué dice? Oh. A mí Lucid me da siempre mucho miedo con su skin. A ver. Es que me da mucho miedo porque me seguís y no sé qué queréis hacer. De eso es lo que trata el juego. Uy. ¿Se mete en la alcantarilla? No se van a meter en la alcantarilla delante tuya, ¿eh? Pero bueno. Es verdad. A ver. ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿El qué? Pues que me iban a matar. ¡Pero si no estás muerto! ¡Ah! Es que... ¡Han reportado un cadáver! ¡Vale! ¡Madre mía! Que me he confundido. Es que como me habías puesto el color azul antes... En electricidad, ¿cómo no? A ver... ¿Había alguien? El chat. Había... Yo no me entero de nada. No, nada. Para poner chorradas no comentes. Para poner chorradas no comentes. ¿Por qué? ¿Porque peto el chat? Sí, porque me quiero enterar. Vale, pues no pongo pues nada. Pues tómatelo en serio, que acaban de matar a un miembro del canal. Es verdad, pobre. Por cierto, acabo de instalar el... Mira, el automoderador. Papá, no tiene nada que ver ahora. Bueno, vale, pues no lo pongo. Bueno, venga, pues ponlo. No, que no te lo comento. Venga, sigue comentando. Ponlo, comenta tú. Pero es que no tiene que ver nada con el juego. No tiene que ver nada con el juego. Es verdad, pues ya me callo. Muy bien. Ya me callo. Venga, skipea o vota o haz algo, ¿no? Pero tú me tienes que ir enseñando a jugar, que yo no sé. Papá, dale al chat. Si votas, pues se acabamos. Skipeo. Porque solo faltas tú por votar y fan de Abby. Me lo avisas. Y si te metes en el chat para ver lo que ponemos y a ver dónde has ido vale, y a ver... Perdón. Es que no sé jugar. Y es que además estoy pendiente del chat, Abby. Pero bueno, salte, que no ponen nada. Ay, Dios mío. Hola, Alma Blanca, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Nadie fue ejectado. Skipped. ¿Queda un impostor? Ah, porque han matado a un impostor. ¡Qué fuerte! No han matado a un impostor. Pues, ¿y queda uno? ¿Seguro que ponía que queda uno? Sí, te lo prometo. Has creado la partida mal. Y la has creado con uno. ¿No se pueden matar impostores? Pues no, claro que no se puede. Ah, vale. Excepto que le elimines. Si no hemos eliminado a nadie todavía. A ver dónde te... Que no, Regina, que no estoy haciendo enojar a Abby. Quiero ese trozo de pizza. Botón de emergencia. ¿Vas a hacer otra partida? Sí, Luna, voy a hacer otra partida. Métete en el chat. Me meto en el chat. A pasa... He puesto a pasa. Pues qué. No sé qué significa eso, Abby. Pues que me he equivocado. Ah, vale.
A ver qué dicen. En Mr. Apple dice DJI. Me lo creo porque antes ¿sí? me ha votado. Me lo creo totalmente. Me lo creo. Venga, Mr. Apple. Y si no, luego. A ver. ¿Tenéis pruebas o algo? Sí, porque me has votado antes sin acusarme. Vota a Mr. Apple. Antes hemos estado todos Skip y Mr. Apple me ha votado. ¿Qué dices? ¿Sí? Te lo juro. Así que yo le creo. Bueno, Mr. Apple no está votando a nadie. Eso es señal de que no es. No, o es señal de que sí es. Y por eso no vota, porque no sabe a quién votar para acusar. Pues yo sí soy eso, voto enseguida. Me dice mi GoPro, ¿las siguientes de miembros? Sí, amigo, las siguientes de miembros. Y dejamos un huequito para los que no son miembros, ¿vale? Mr. Apple ha dejado el juego. Se ha pirado, porque la acusábamos. Pues nada, pues skipea. Porque la acusábamos. Skipea. Pero bueno, eso no se puede hacer. Ya. Salirte. Eso no se puede hacer. Todos han votado ya. Vale, ya está, ¿no? A ver. Skip todos. Menos alguien que ha votado Skipe. No me acuerdo. Queda un impostor. Vale, pues no era... No era... ¿Quién puede ser? Aquí tengo dos misiones. Voy a hacerlas. Vale. ¿Y por qué no me la he hecho? Ah, que tengo que aguantar. ¿Cuándo pone completed? Ya está. Download. Marta Muñoz, estás escribiendo con unas letras muy raras y te está bloqueando YouTube todo el rato el mensaje. No sé por qué. ¿No puedes escribir con letras normales? Que, a ver, yo lo quiero ver, a ver. No, es que están como en cursiva. Mira, ¿ves? No sé qué pasa. Que te está bloqueando el mensaje. A ver, más. Fan de Abby no me ha matado. O sea que me voy para abajo para la electricidad. Gonzalo dice que es el verde. ¿Quién será? Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues es una cámara de seguridad que ahí puedes ver a la gente que pasa por ahí. Pues ojo, porque Vicky está mirando. ¿Cómo miro? Pues te pones al lado, no ahí. No puedo mover. Muévete. ¿Dónde? ¿Aquí? No, más para allá. ¿Aquí? Ah, ya. Aquí, ahí. No, en el otro lado, ahí no va. Ahí. Y le das a security. Bueno, le he dado ahí. Vamos a vigilar. Bueno, pues hasta ahí, hasta mañana. Nadie mata delante de una cámara, es de ser tonto. Yo mataría. No es el naranja, dice GMTS. Ya, el naranja no. Mira, por ahí va Lucy. Hola. El naranja no creo que sea porque me ha visto todo el rato. Hola. Ahí está Simorgader, el naranjita, el poli. Me gusta el del poli, el muñequito del poli. Me queda una misión. Para acabarlas. Uy. Tú deberías de hacer misiones. Porque cuando las acabes todas ganamos. Vale. Si te pones a hacer el tonto en las cámaras, la gente, aparte de aburrirse, no ganamos. Que sí, que voy a ganar, te lo prometo. A todas las misiones. Vale, yo hago todas las misiones. Pero sigue las flechas también. Que me he equivocado de flecha, pero que aquí hay una. Ahí también hay, pues sigue las flechas. Pero que estoy siguiendo, pero que aquí hay una, Abby. Voy. ¿Y esto qué tengo que hacer? Ya ahora me voy a ver. Qué misión más fácil esa, ¿no? A ver, bajo y al estoraje. Me está siguiendo el naranja. A mí también me ha seguido. Yo no creo que sea el naranjita, ¿eh? Me da igual, no me gusta que me sigan. ¿No te gusta que te sigan? Pues no. A ver si es que vas a ser tú el impostor. Pues yo no soy. Mira, no me gusta que me siga el naranja. ¿Pero qué más te da? Pues le voy a matar en la siguiente. ¿Lo vas a matar? Le voy pobre, a matar. Pobre DJI. No quiero que me siga. Pobre DJI. Me da igual, no me gusta que me sigan. Pobre DJI. Mira, a mí me sigue. Sígueme a mí, DJI. Sígueme a mí. Y ahora me sigue el blanquito. Mira, dejar de seguirme. Hay que ir a hacer misiones, chicos. No seguir a Abby. Que si no, no hacemos las misiones.
Vamos, vamos. Ay, el impostor que mata. El impostor que mate, que nos aburrimos si no mata. Ay, ya he acabado todas las misiones. ¿Se ha acabado todas las misiones? Sí. ¿Será que no se atreve? A ver, vamos a mirar qué misiones me quedan. Pues vamos a ganar, ¿eh? Bajo, 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 bajo. Hola, DJI. Hola, Isabero. Hola, Lucy. ¿Quién será el impostor? Yo creo que es... a ver si no hay ningún impostor, Abby. A ver si no hay ningún impostor. ¿Cómo no va a haber? Es imposible que no haya. Ah, vale. Y además hay dos muertos. Vale, 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 vale. Pero ¿cómo? Es que me pone nerviosa porque ¿cómo no va a haber impostor? No, pero no sé. ¿Pero cómo no va a haber? Porque a lo mejor lo han matado, no lo sé. Que no se puede, si no hubiéramos ganado. Vale, pero no lo sé, hija. Yo es que no sé jugar muy bien a esto. Ya lo veo. ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Para que me crean que yo no soy, tengo escaneo. Vengan todos, please. ¿Cómo que tengo escaneo? ¿Eso cómo es? Que se escanea. Si no eres, solo los que no son impostores se pueden escanear. ¿Y dónde lo miro? Pues yo no voy a ir. Yo voy, yo voy. Quiero verlo. ¿Pero qué más da, papá? Venga, vale, vale. Esquipea. Vale, vale, vale. Esquipeo, pero lo hago yo. Yo esquipeo, yo esquipeo, yo esquipeo. No, es que estamos aquí... A ver. Ah, Noelia se salió porque se le fue el wifi. Vale, vale, Noelia. Venga, entonces... Ya hemos esquipeado. A ver quién alguien dice algo. Emily dice que es el blanco. ¿Quién crees que es? Y anda que gastar tu último botón... Tu único, porque solo hay uno. ¿Quién queda? Tú, escucha. Que mira que gastar tu único botón de emergencia. Decir que te puedes escanear, que te sigan. Pues solo hay un botón de emergencia. Cuando sepas que es el asesino y no te mate, ya no puedes reportarlo. Es verdad. Bueno, pero cada uno tiene su estrategia. Silvia ya también dice que es el blanco. Jennifer dice que es el blanco. Yo también creo que es el blanco porque me ha estado siguiendo. Sí. Cuando me he juntado con alguien. Venga, pues vamos a votar. Pero yo he esquipeado. Pero tú ya has esquipeado. Pues entonces, ¿ahora quién falta? El fan de Abby. Fan de Abby, vota. No, no debería estar viendo el directo. Vale, pues le pongo aquí. ¿Ya ha votado? Vota. Fan de Abby. Pone fan de Abby. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nadie! Ah, porque no me ha votado a nadie. Vale, 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 vale. Madre vale. mía. Madre mía, que no te enteras, es papi. Es que no sabes jugar. No sé jugar. No. Pues que tú eres pro y juegas con tus amigas todo el rato. Yo Ay, solo juego. Yo quiero que me toque impostora. ¿Tú quieres impostora? Sí. Bueno, ahora hablo yo con la monja y que te ponga de impostora, ¿vale? Otra vez me está siguiendo en naranja, mira. Pero Abby, pasa, ¿qué más te da? No te agobies por eso. Pues sí me da. Porque me molesta que me sigan. Así que la siguiente, pase lo que pase, lo voy a votar. ¿Qué? Eso no vale. Ah, mira, ya me ha dejado eso. Eso no vale. Oye, no podéis estar viendo el directo, que lo sepáis. Me queda una, me queda una. Me queda el oxígeno. Bueno, una cosa que no pueden estar viendo el directo. No veáis el directo, amigos. Ah, ya me ha matado. Me han matado. Si quieres reportar mi cuerpo. Me estoy hartando de bloquear hoy. ¿Puedes reportar mi cuerpo, por favor, que me acaban de ¿Cómo matar? ¿Cómo se hace eso? ¿O hemos perdido? ¿Hemos perdido? Eran Olivia y Sabero. Entonces no era el blanco, ¿no? Es el azulito y Olivia. Pues mira, ahí ya la han matado. Dices que no se puede matar a un impostor. Se ha salido de la partida. Ah. Porque al impostor no se le puede matar a menos que le vote si no le hemos votado. Venga, quito. ¡Play again! No, ¡Jope! Quito. Quito, quito. Para que puedan entrar otros. Venga, creo el game. Venga. Dos impostores. Norteamérica, amigos. Venga, Abby, pon el código. Y atentos los miembros, que os voy a poner el código en la pestaña comunidad, ¿vale? Borro el que había y pongo... Empieza por DC, ¿vale? DC como los superhéroes. DC, ya sí dentro. DC como los superhéroes. Venga, ahí está el código. Venga, y preparaos los que no sois miembros, ¿vale? Que al final lo quito, o sea que cuando quede pocos lo quito. Oh, no pueden entrar, pero tú has entrado. Ah, sí, ya están entrando. Cinco. Madre mía. Cinco. Seis. Cuatro. Venga, espera un poco y si no lo abro ya para todos. Atentos, amigos, atentos, todo el resto. ¡Ya! ¡Uy! ¡Oh,
no me ha dado tiempo. ¡No me ha dado tiempo! ¡Han entrado todos de mogollón! Bueno, esta partida entonces solo con miembros. Después intentaré abrirlo antes para que podáis jugar todos. Venga, start. ¡Pongan el código! Ya lo hemos puesto, Silvia, pero han entrado los miembros muy rápido. Luciana dice por qué en los directos de Among Us hay tantas personas. Pues no sé, será porque les gusta el juego. A ver. Como está de moda. Es como estar soltera. Eso iba a decir. Porque estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. No es así la canción. Ay, no me gusta que te lo inventes todo, ¿eh? Bueno, pues ser embustera está de moda. Pero que no es así la música. Bueno, pero yo no sé cantar. Déjame, Abby. Déjame que disfrute. Pa' abajo, pa' abajo. Oye, ábreme la puerta. Te han encerrado, el impostor te ha encerrado. A mí no. No, ¿y por qué está la puerta cerrada? El impostor te puede encerrar en habitaciones, ¿eh? ¿Ah, sí? Abre la puerta, niña. Escucha, si llega a estar el impostor en la cafetería, te hubiera matado. Papá. Que sí, que sí. Es que no... Ya, me he enfadado. Mentirosa. ¿Cómo que mentirosa? Si te estás riendo. A ver, mentira. ¿Cómo, es ¿cómo que... se hace esto? Espera, 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 ¿cómo se hace ¿cómo esto? ¿Cómo que cómo se hace? Madre mía. Too Furious. Toma. ¿No las has hecho? Ah, no, es verdad. Uy. Dejadme. Bueno, si te vas al oxígeno, que vamos a morir sin oxígeno. Bueno, en 20 moriremos, segundos. Pero yo me compro esto con la tarjeta. Papá, que vamos a morir. ¡Vamos a morir todos! Pues venga, sal. ¿Pero dónde está el oxígeno? Ahí no. ¿Cómo que no? Ahí pone O2. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que Mónica Ramírez se ha hecho dragón de oro! De nada, que os he salvado yo. Ponen dos para despistar. Ponen ese y el de arriba. Ponen ese para despistar. Que, de nada por salvaros. ¡Que Mónica se ha hecho dragón de oro! ¡Un saludo, Mónica! ¡Y un playball! Porque si dependíamos para ti, para salvarlo del oxígeno, íbamos... Ya, claro. ya. Es que yo lo del oxígeno no lo así controlo. Así que juega bien, papá. Lo intento. Palabrita que lo intento. Palabrita que lo intento. Buen chiste. Es que no puedo estar a todo. Estoy aquí con el chat... Amigos, rondita de saludos al final, ¿vale? El oxígeno. El oxígeno. Rondita de saludos al final. Mientras voy viendo lo que me vais poniendo, ¿vale? Ya estáis viendo que Nightbot está borrando todos los mensajes que ponéis con mayúsculas, ¿vale? Así que no ponedlos. No escribir con mayúsculas. Ya sabéis que es una norma del canal. Y ahora Nightbot os lo borra. Hay cuerpo en cámara, sí, Abby. Perdón. ¿Dónde estaba y quién ha sido? Qué mentirosa Jennifer. Yo creo que fue Amaya. A ver, Jennifer dice yo creo que fue Amaya. Y Amaya ha dicho qué mentirosa Jennifer. A ver, Amaya. A ver. Amaya y Jennifer. Poneros. Jennifer con dos N's. Ya sé que es con dos N's, pero es que si no tardo mucho. Pruebas. Es Jennifer porque me está culpando. ¿Quién ha sido el primero que ha culpado? Yo no soy, me queda una misión. Si le queda una misión... Bueno, es mentira, ¿no? O sea, puede ser mentira, ¿no? Claro. Puede ser mentira que le queda una misión. Que yo no soy. Yo creo que es Amaya. Bueno, voy a creer a Jennifer esta vez. Y si no, luego votamos a Jennifer. Voy a votar a Amaya, venga. Amaya, ¿dónde está? Aquí. Amaya, me creo más a Jennifer. Es que lo de me queda una misión solo... ¿Vosotros qué creéis en el chat? ¿Es Amaya no, o Jennifer? No, porque yo he engañado diciendo, me quedan dos misiones a la gente. Mentiroso eres. ¿Verdad? ¡No era! ¿Es Jennifer? Jennifer. Vamos. Jennifer va de punky encima. A mí ni te acerques. A mí ni te acerques, Jennifer. ¡Oh! Botón de emergencia. ¿Quién ha sido? Yo.
¿Para qué? ¿Para votar a Jennifer, no? Ah, no, ha sido Isabero. Pues yo le iba a decir. A votar a Jennifer, chicos. Uy, 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 Isabero, Isabero. Voy a votar a Isabero. ¡No, Jennifer! Vale, pues Jennifer. No, es que antes he acusado a Maya y no era Maya. Espérate, espérate, que iba a votar a... Papá, ¿no ves que antes iba esto? Ya, 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 pero es que a lo mejor Isabero está haciendo ahí su estrategia. A lo mejor es Isabero. ¿Vosotros qué creéis, amigos, en el chat? Pues si no es Jennifer, es Isabero. Yo no soy Abby, me voy a enfadar. Aquí nada de enfadarse, ¿eh? Aquí solo me enfado yo. Y yo. Bueno, tú también. Sí. Jennifer dice que no es, dice Brianna. A ver, a ver, a ver. ¿Quién queda por votar? Dice que es Isabero, pues... Yo creo que es Isabero, ¿eh? Yo creo que, bueno, si no es Jennifer, es Isabero. ¡Es Isabero! ¡Lo he dicho! ¡Jennifer, yo no te quería votar! ¡Yo no te quería votar! ¡Ha sido Abby! Mentira. Bueno, 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 bueno. En fin. ¡Es Isabero! Dice Ismael. ¡A mí no! ¡No! ¿Quién ha votado? Tío. ¿Tú has sido la del botón de emergencia? Es porque Isabero. ¿Para votar a Isabero? A ver, un segundo. Venga, tengo que... Me quedo yo por votar, ¿no? Sí. ¿Qué doy yo por votar? Isabero. Isabero. Bueno, chicos, recordad que... Pero métete en el chat para ver lo que... Recordad que Abby es el amarillito, ¿vale? Pero ahora salte del chat para ver a... Vale, Isabero. Bueno, 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 yo creo que lo tengo claro. Isabero tampoco era. Mira, Javier dice es Abby. No, Javier, no creo que sea Abby. Había sido la que ha dado el botón de emergencia. ¿Y quedan todavía los dos impostores? ¿Cómo le doy el botón de emergencia? Ah, no se puede dar cuando están las crisis. ¡Las crisis! Sí, sí se puede dar. Pues me dice que no. Ah, no. No se puede. Es que no sabes, ya como está. Tú dices. Ya está. ¿Puedes darle al botón otra vez? No, que está el oxígeno. Bueno, yo voy a hacer estos mientras. Noelia Sevilla dice, Abby sospechosa. Yo mucho. Hemos perdido, eran Lucy y Gabriel. ¡Ah, que tú no eras! ¡Te iba a votar a ti! ¡Pobre mi Abby! ¡Pobre, ven dale aquí! Dale a Play Again, por favor. Ya le he dado no, ya no, Play no. Again. Sí. Ya, porque le das a Play Again. Ven aquí que te dé besos. Ven aquí que te dé besos. Pobrecita, que yo... Creía que era mi Abby. Y no ha sido mi Abby. Yo no era. Perdón, Jennifer. Te doy disculpas públicas. No es te doy, es te pido. Te pido, da igual, es lo mismo, mira. No, no es lo mismo dar que pedir. Por ejemplo, yo te pido unos dátiles. No es lo mismo que te doy unos dátiles. Es que antes Abby estaba comiendo unos dátiles más ricos. Mi padre me ha robado. Oh, te cogió dos dátiles. ¿Dos? A lo día, dice Playgame, no, claro. Es que hay que ir cambiando, Abby. Bueno, pero esta es la última. Venga, la próxima vez... cambiamos, ¿vale? La próxima cambiamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que a Abby le da pereza poner el código, ¿a que sí? ¿A que es por eso? Te conozco, bacalao. Te conozco, oye. Te conozco, aquí no hay misiones. Venga, me voy a navegación. ¿Navegación? El verde no es, que me ha tenido ahí un rato y no me ha hecho nada. A ver si soy capaz de acordarme que el verde no es. Después... ¿Esto qué es? ¡Esta es nueva! Ah, pero esto... ¿Cómo se juega? ¡Ah! ¡Uy, qué difícil era este! ¡Te conozco, Mosco! Dice Amaya, que dice su mami. Yo eso no lo había escuchado nunca. Yo lo de te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. A ver, me voy a poner aquí al lado de Patata, a ver si me mata Patata. ¿Patata quién es? Patatita, patatita. ¿Dónde vas tú tan bonita? Oh, te salió publicidad y no te pudiste meter.
dead boy reported. Patata, ya te he saludado, es que no sé cómo te llamas. Un saludito para Gorka, Patata, Elsa, Lacani, Aroa, Simorgader, Vic. Ay, me ha saludado. Adriana, un saludito. ¿Ves? Mira, hoy lo está diciendo bien. Simorgader, porque ya me lo he aprendido. ¿Cómo es? Simorgader. Muy bien, ahora me has seguido. Ya me lo he aprendido. Venga, vamos a votar. Pero si... Simorgader. No había nadie, yo tampoco. Pues nada, skip. Skip. Esquipeo. Esquipeo es con dos... Me da igual, yo en el chat lo escribo... Wait. Lo escribo rápido, porque si no... Skip bote, no te votes a ti mismo, ¿qué haces? Skip bote, ¡uy! ¿Me puedo votar a mí mismo? Claro. Yo también esquipeo todo. Hernán González, un saludito. ¿Puedo jugar con vosotros? Claro, ahora inténtalo. Hay que ser rápido, ¿eh? Hay que ser rápido. Primero van los miembros del canal. Si queréis jugar con nosotros, más fácil haceros miembros del canal, que nos ayudáis a traer más contenido y además podéis jugar a este y a otros juegos. Cuando juguemos con miembros, pues lo tenéis más fácil. ¡Haceros miembros! ¡Haceros dragones! A ver, ¿qué me queda? Voy para las weapons. Quita patatita. Uy. ¿Esto cómo va? El oxígeno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh, no! Hay que poner el 0 también. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está, papá. Vale. Salte, ahí en la... ¿Hay que poner el 0 también? Claro, papá. ¿Pero al principio o al final? Papá, cuando te lo ponga. Ah, que venía el papelito y que no me he fijado. ¡Ay, Dios mío! No me he fijado en el papelito. ¡Oh, han matado al verdecito! Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Dónde? Me llamo Ailén. ¿Me saludas? Un saludito, Ailén. En electricidad. ¿Y de qué vale saber dónde? Pues por si hemos visto a alguien entrar allí después que tú o algo. Vale. ¡Vale, Jennifer! ¡Venga! ¡Que vaya bien esta cena! Dice Jennifer que no hace falta que le pidas disculpas. ¿Qué tipo de dragón puede jugar con vosotros? ¿El de plata o el de fuego? El de plata. Todos los dragones pueden jugar. Y el de fuego también. Hombre, todos. El de fuego, el de plata, el de oro y el de fuego. Pero quiero decir que no hace falta hacerse miembro de oro ni de fuego. Con el de plata ya vale. ¿Qué es un juego? Dice Jennifer. Es un juego, no pasa nada. Vale. Diablilla. ¿A quién han matado? No, a Gorka han matado. Primero te mataron a Diablita. Oh, pobre. Papá, te tienes que fijar. Es que estoy a todo, hija. Estoy a todo. Perdóname. Pues no puedes, estate a... Perdóname, venga, voy a votar a alguien. Así por votar a alguien. Es que Lucy da mucho miedo. No te sirve de nada porque todos hemos esquipeado. ¿Todos habéis esquipeado? Menos Patata y Luz. Pero si... Y yo le he votado y hay dos, ¿no pueden? Mónica Ramírez dice: ¡soy nuevo dragón de fuego! ¡Dios, Mónica! Pues un saludito y un Playball para ti. ¡Playball! Muchísimas gracias, Mónica. De oro, de fuego, da igual, Mónica. Eres dragón. Te doy las gracias. Brichel, ahora pondré el código. A ver. A las weapons, que no me dejáis de ir a... Patatita no es. A las weapons. Download. ¿Qué tal si juegan Roblox? Hombre, pues... No voy a jugar. Regular, porque a mí no me gusta. A lo mejor este Halloween, este mes de Halloween juego a Piggy. A lo mejor. Ya veremos. Depende de cómo te portes, Xavi. No, pero a mí no me gusta. A mí tampoco, pero el Piggy a lo mejor de Halloween. Preguntaba alguien, creo, por qué Abby no saca vídeos.
Es que ha tenido muchos deberes esta semana, no nos ha dado tiempo de grabar. ¿Quién ha matado a Diablita? El Salakami. Pues yo creo que ha sido... A ver... Yo siempre pregunto lo mismo, yo siempre pregunto ¿dónde? ¿Dónde? Venga, pues ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo no nos sirve de nada? No, ¿por qué tampoco vale, no? No, a ver... El cuerpo estaba en electricidad. Le habría dado un... patata. ¿Cómo se llama? Un calambrazo. Es que no me salía la palabra calambrazo. ¿Cuál es el código de la siguiente partida? Elvia. Todavía no lo sé. Cuando sea la siguiente partida lo ponemos. O un calambrazo. A ver. Nadie sabe nada. Pues venga, yo voy a ir votando. Antes le ha tocado a Lucy, ahora le va a tocar a fan de Edu. Yo creo que ha sido fan de Edu, claramente, ¿eh? Claramente. ¿Por qué? ¿Porque es tu fan? No, porque antes le ha tocado a Lucy y ahora le toca a fan de Edu. La siguiente partida es en miembros. Sí, mi GoPro, todas son de miembros. ¿Cuándo jugarán Resident Evil? Pues cualquier día de esto. En Twitch, yo estoy haciendo... Bueno, el juego de terror de ayer, Abby. ¡Qué sustos, qué gritos metí! Lo tengo grabado, tengo que hacer un vídeo poniendo sustos. ¡Qué gritos metí! Quedan dos impostores, no hay manera. Está complicado esto, ¿eh, Abby? Me voy a la medicina. ¡Hola, Matías! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Patatita no es. A ver, ¿esto? Ah, hay que darle aquí. Tres, cuatro... Vale, y ahora hay que esperar, ¿no? Venga, ahora me voy. Ni el... A ver, ¿Vic? ¿Está disimulando Vic? ¿Estará disimulando Vic? Creo que está disimulando. Lleva mucho tiempo aquí. Ahí como que está... Es Vic. Creo que es Vic. Está disimulando mucho. Creo que es Vic. A ver qué hace Aroa. Aroa no ha hecho las misiones, son Vic y Aroa. No sabía. A ver, vamos a ver. Tengo el libro de Abby y las camisetas. Genial, Aroa, genial. ¿Pero tienes pruebas de que sean Vic y Aroa? No, pero son intuiciones. Vic, ¿por qué pone? ¿Tú dónde estabas? Vic, ¿tú dónde estabas? Yo le pregunto. Yo creo que es Vic. ¿Tú qué opinas, Abby? Acabé las misiones, dice Aroa. Ah, amigo, Aroa está viendo el directo. Aroa, no vale ver el directo. No vi a nadie. Aroa dice que es que había acabado las misiones. No cuela. A ver, que voy a poner... Mira, Vic, yo estaba en ala médica y me fui a electricidad. Y estaba en ala médica contigo. Sí. Claro. Ahí tenéis... Ahí, pues yo voy a votar. Es donde has dicho, vi que lleva mucho tiempo ahí. Pero la misión de ala médica es la que dura un minuto de hacer, ¿eh? Ah, a lo mejor estaba esperando. No sé si ha salido el link de mi canal de... Ahí tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Harker1431. Espera. Return to game, que me he equivocado. Yo voy a votar a Vic. Yo creo que es Vic. Está... Ah, a lo mejor es verdad, a lo mejor estaba esperando que terminara, que llevaba mucho rato ahí y no estaba disimulando. Todos han votado a Vic por mi culpa. No, empate. Vic, ¿y quién era el otro que no me he dado cuenta? Y Aroa, pues los dos que yo he dicho. Ah, pero como había empate. Bueno. Pero si hubieran sido los dos, ¿hubieran expulsado a los dos? No. ¿Y si los dos eran impostores? Da igual, si hay empate no expulsan a ninguno. Ah, vale. No se pueden expulsar a dos a la vez. Vale. No se pueden expulsar a dos a la vez, chicos. Digo para los que sepáis poco como yo del juego. Vamos, patata, ven aquí conmigo. Esto ya está.
Tarea completada, muy bien. ¿Cómo me hago miembro? Dice Kerly. Un saludito, Kerly. Pues hay un botón que pone unirse al lado de suscribirse. Y si no te sale ese botón, en la descripción de todos los vídeos... ¿No es Vic, tú crees? Porque está conmigo, Vale, pues entonces... Pero no lo sé. En la descripción de todos los vídeos hay un link para hacerse miembro. Pues si no es Vic y tampoco es Aroa... Que no sé si es Vic o no. No, pero digo, en caso de que no sea Vic y no sea Aroa... Solo quedan Patatita, que está todo el rato a mi lado. Mi amiga aquí. Y tú, Abby, que también puede ser tú, oye. Que a lo mejor... Eres una impostora de mucho cuidado. Me quedan todavía una misión en admin. Venga, voy a estoraje. Yo me voy a... ¿Cuáles me quedan? Ah, mira, tengo una en la cafetería. Vale, voy a hacer una cosa, espérate. Me quedan dos, Voy a hacer una cosa que... Bueno, ahora lo hago. Ahora te pones tú, ¿vale? Que voy a hacer una cosa con el Nightbot. Que es que, como no hacéis caso al Nightbot, que estáis todo el rato poniendo mayúsculas y repitiendo, pues os está borrando los mensajes. Ahora lo voy a arreglar para que no salga todo el rato, pero lo va a borrar igual, No se puede escribir en mayúscula, amigos. Ahí estamos. Otra partida sin Nerea. Ahora vamos a echar otra. Y ahora se va a sentar Abby aquí. ¡Oh! ¡Ya tengo todo hecho! Soy un crack, soy un crack. ¿Ahora qué hago, Abby, cuando tengo todo hecho? ¡Oh! Han matado a alguien. A ver, ¿a quién han matado? ¿A Diablita? Pues tío. ¡A Diablita la mataron la primera! Vale, tranquilízate, vale. Ya, pero es que joder. Que te pones de los nervios. Es que no se... A ver, esto está claro, son... Es que claro, pueden ser Vic y Fand... No. Puede ser, yo creo que es Vic. ¿Quién has reportado? ¿Fan de Edu? Yo fan de Edu. ¿A quién votamos, Xavi? No sé, pero fan de Edu yo no creo, porque iba a entrar con él y justo él reportó el cuerpo. En plan, que iba a entrar. Es que Patatita no es, está entre Simorgader, fan de Edu y tú y Vic. Voy a votar a Vic otra vez. Venga, chicos, todos a votar a Vic. Con todo el morro. Venga, todos a votar a Vic, chicos. Estoy esperando a ver qué hace, Xavi. Si votas a Vic, es que ya eres he votado tú. A Vic. ¿Has votado a Vic? Claro. Pues yo, venga, voy a votar a Vic, pero a ver. Yo quiero hablar en mayúsculas. No se puede, Félix. Eso es como gritar. A ver. Lo dije que era Vic, no me hacéis caso, lo dije que era Vic. Pues lo Vic dije. Me podría haber matado. ¿Qué te podría haber? He estado con él un buen rato. A lo mejor no te ha matado porque tú también eres impostora. ¿A los impostores se les puede matar? Yo ya tengo todo, ¿ahora qué hago? Me voy. Patatita, vente conmigo. Solo quedamos tres. Es que yo lo tengo un poco claro, pero bueno. ¡Oh! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto, Calisto! ¡Te he visto, Calisto! Pero solo quedábamos tres y me lo cargaba, ya gano. ¡Te he visto, Calisto! ¡Pero ya he ganado! Pero es que... ¡No! ¡Que era la fan de Edu! Por favor, no, es que te he visto, Abby. Es que te he visto, Calisto. Abby, te he visto. A ver, en el chat lo habéis visto también, ¿no? Abby, te he visto, hazme caso. No cuela, Abby. No cuela, no cuela. No cuela. Hazme caso si no perdemos. Bueno, a ver si la convences. A ver si la convences. ¿Ya ha votado? ¿Ha votado fan de Edu? No ha votado, venga, fan de Edu, vota. Ah, no, que no. Ha votado, ha votado. Bueno, Abby, yo lo siento, pero te tengo que votar porque te he visto. ¡Y casi, Abby, casi! Es que quería que solo quedábamos tres. Ya, lo has hecho fenomenal.
Lo has hecho fenomenal. Y encima mi padre es tonto porque ha dicho, has votado a Vic y le he enseñado la pantalla y salía mi nombre y el de Vic en rojo. Pues si yo no me entero. Y no me he dado cuenta. Si yo no me entero. Venga, dale. Es venga, que no quiero meter el código. No, bueno, sí, Abby, sí. No metas, que no tienes que meter el código. Que juegas aquí, no tienes venga. Que meter el código. Un segundito, chicos, dadme un segundo. Pero me pones el... Mira, sí, ves saludando, se va a poner Abby a jugar, ¿vale? Aquí en la cámara. Pero dadme un segundito que voy a hacer una cosa. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a poner que no salga en Nightboot este todo el rato. Options. ¿Un poquito? A ver, un segundo, que quiero escribir. Y le voy a poner Silent Mid. Un segundito, espérate un segundo, Abby, no me des, ¿vale? Un segundito. Que ya vamos. Options, Silent Mid. Options. Silent Submit. Vale. Ahora, en teoría ya no va a salir el Nightbot, pero os va a estar borrando los mensajes si escribís en mayúscula, ¿vale? Dime, ¿te vas a poner? Venga, pero hay que poner el código aquí en la pestaña comunidad, ¿vale? Venga, te toca. Son las 9:15. Venga, ponte. Pero no me veo mi cara. Pues un segundito, ahora y te ves tu cara. Se me tiene que ver porque si no... Porque eres muy guapa. Sí, también por eso. A ver, pues déjame que ponga tu cara. Déjame un segundito. Ahí, ¿quieres verte ahí, no? Venga, ponte un poco más en el centro o algo. Porque te tienes que echar para allá, creo. No puedo. ¿Abi? ¿Y ahí? ¿Por qué se ve ahí una cosa? Porque soy yo, pero Abi... Puedo echarme más para acá, te lo juro. Bueno, pues intenta ponerte centrada, a ver para dónde es. Pues ponte, pues eso es lo que tienes que hacer. Ponte los casquitos. No. Pues déjame el mando. Necesito crear la partida. Vale, pero tú vas a poner el código. ¿Sí, no? No. Un segundito, Abby. Venga, vamos. Prepárate. Prepárate. A ver, atentos, chicos. Ahora hay un hueco más porque no, yo... No, espérate un segundo. Porque dámelo. Yo no voy a jugar, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Dámelo. Si hacemos las cosas, las hacemos bien. Venga, ¿qué vas a hacer? Ah, vas a quitar tu LED, tu... Obviamente, pero dale para atrás. Hijo mío. Venga. Simorgader. ¿Pero por qué no te pones Abby? Porque es que Simorgader mola. Dale a Create Game, Abby, que no te enteras. Venga, a ver. Flipo mucho, ¿vale? Y encima me voy a cambiar la skin porque tu skin... Vale, pero es un poco... ¿Te puedes cambiar la skin mientras están entrando los demás? No, porque si hay alguien que tiene la skin de color amarillo, yo ya no me la puedo poner. Ah, es verdad, venga, vale, amarilla. Pues venga, vale. Ya está. Venga, pues ahora déjame. Ya me siento como en casa. Venga, vamos chicos. A poner el código en la pestaña comunidad, ¿vale? A ver, atentos los miembros y después... Dejamos algún hueco para el resto, ¿vale? No digáis que no jugamos con todos. Pero los miembros tienen ventaja en este tipo de cosas. Venga, a ver. Escribe Abby en la ahí, GLG. No digas nada. Venga, pues termina. Ah, ya está. ¿Ya está? Sí. Vale, los miembros ya tenéis ahí la pestaña comunidad. Y, a ver... Abby, prepárate para quitar el... Venga. Ahí, prepárate. Pero déjame que se me vea mi cara. Que sí, pero prepárate. Cinco de golpe. Prepárate para poner. Atentos, atentos. Ya, venga, ahí lo tenéis. Tenéis que he ser rápido. Eso sin querer. Tenéis que ser rápidos. Ya han entrado, pues venga. Ponte otra vez. Ahí estamos. Venga, ¿yo puedo ir leyendo? Sí. Todos a pedir, por favor, a Edu que haga Twitch. Vale, ¿quién duerme por mí? Porque tengo sueñete. Ay, yo también tengo sueño. A ver, es que anoche me acosté a las 7 de la mañana y me he levantado a las 8. Bueno, me he echado una siestita, creo. No me acuerdo muy bien. No me gusta... Es que, ¿por qué no te dejan...? Aquí en Weapons tengo una de estas. Aquí. Mira, si me quitas el lazo, pues así... Puedo manejarme, mover el ratón. Vale. No sé, cosas que hago para jugar a las monjas. Que no, que voy a intentar Diles hacer directo en Twitch. Preguntas. Venga, haced preguntas a Abby mientras en el chat si queréis. Venga. Yo luego a lo mejor hago Twitch, ¿vale? Yo quiero jugar porque ayer me pegué unos sustos que lo flipas. Ya, pues no, me niego. Porque estoy durmiendo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Claro! Oye, no me imites. Ya te has matado. No, a mí no. Que han reportado el cuerpo. Ah, vale. Mira, ya hay tres muertos. ¡Tres muertos ya! No te golpes en la mesa, Abby, que se escucha mucho. Que sí, Jennifer, que pero voy a ver, jugar.
por favor, léeme preguntas. ¿Tienes novio? No, yo no tengo novio. Ah, a Abby dices, vale, Almendra, sí, Almendra, que te conteste Abby. No quiere, no sabe, no contesta. No lo sé. Omar dice, ¿puedo jugar contigo? Venga, vamos a intentarlo en la próxima, ya, Omar. En la próxima lo intentamos. Amigos, como os estáis dando cuenta, Nightbot está borrando todos los mensajes en mayúsculas, ¿vale? Así que no os los escribáis porque os lo borra. ¿Vale? Venga. Yo también quiero, dice Susana. Venga, Susana, a ver si podemos. Otra vez, Jennifer, que te he dicho que sí. Diles que me hagan preguntas otra vez. Que hagáis preguntas a Abby. Abby, chiste, chiste. Me gustan los chistes. El TikTok de Abby es jugando con Abu. Porque un tomate... Jugando con Abby. Porque un tomate no toma café, porque toma té. Que no des golpes. ¿Cómo se descarga la Monjas en ordenador? Descargándoselo, chicos. Pues hombre, yo me he ido a un a la página de Steam. Ay, votar. Votad, chicos, votad. Pero escríbelo. Y ahí te lo bajas, vale 4 euros el amor. Me preguntas, bueno, cuando digan alguna que me interese. ¿Juegas sin miembros? No, Paola, no puedo jugar sin miembros. Los miembros son los que juegan primero. Si queréis jugar primero, haceros miembros. Diles otra vez que me hagan preguntas, que no salen. ¿Vas a jugar con suscriptores, Miranda? Estamos jugando también con suscriptores, pero dejamos un huequito o dos para los suscriptores. El resto, todo miembros. Entonces tenéis que ser muy rápidos. Canción favorita, dice... Ay, no sé quién lo ha dicho. Creo que era Noelia. Chandelier decía. Chandelier. ¿Pizza o sushi? Dice Ryan. Pizza. Oh, la de... Uy, que pues tiene huevito por... Yo me comí ahora unos sushis, ¿eh? Hoy hay pizza. Hoy es viernes, debería haber pizza, ¿sí? Papi, me haces un favor. Tú siempre me pides Coca-Cola, que te traiga. Tráeme Coca-Cola de la cocina. Sí, ¿qué pasa? Tráeme mi botellita rosa de agua, anda. Vale. Fría, agua fría. Carlos Molina dice, algún día me voy a hacer miembros. Bueno, Carlos, te esperamos. Edu, no te enfades conmigo. Ya me he enfadado, ya no tengo nada. Ya no es remedio. Ya no lo puedo evitar. Tráeme agua. Luego en Twitch te bloqueo. Abby, ¿te has visto la saga de Harry Potter? No. A mí Harry Potter no me va. No te va mucho, pero hemos visto alguna peli, ¿no? Sí, la primera. Le tienes que dar las gracias al amigo que nos dijo lo de la peli de Prime. Sí, es verdad. Ayer un chico nos dijo que la peli de Padre No Hay Más Que Uno 2 estaba en Prime. Y es verdad que estaba en Prime, así que gracias desde aquí al que nos lo dijo. Dos. Abby, hoy han echado Escuadrón Suicida, ¿sí? A ver... Mañana vamos a ver la 2, con palomitas. Es verdad. Sí, ponlo ya. Licuado o malteada, no sé qué es. No sé. Pues creo que es batido o refresco. Venga. ¿Esto para ti es frío? Es lo que había. Venga, bueno, Abby, termina de jugar, por fin. No, sí, tengo que votar yo. Bueno, tienen que votar todos. Venga, votad, chicos, votad. ¿Impostor o inocente? Pues obviamente impostor. Venga. A ver, venga, mientras... Asignatura favorita y la única que me gusta, chicos, es lengua. Abby, ¿el chico vampiro o Drácula? El chico vampiro es el pequeño vampiro aquí. Ya. ¿Me vas a comparar? ¿El pequeño vampiro quieres? Obviamente. Ay, Dios, ya no te voy a dejar jugar más a nada. ¿Por qué? Francesc, porque no, Francesc. Drácula es el rey de los vampiros, Abby, no se puede... El pequeño vampiro mola más. Por cierto, ya he encontrado el emoji de Drácula para poner ahora en Halloween. Pero nos hacen falta tener dos miembros más para que lo pueda poner. Dice Jennifer que ella es la alegría de Twitch. No, perdona, soy yo. Edu quiere jugar. ¿Netflix o Disney? Disney siempre, o sea. Hazme preguntas. Es que bueno, no, ¿cómo estornuda un tomate? Ah, qué chu. Venga, tú juega, tú pero céntrate en el juego. Pero es que no me haces preguntas. Yo te hago preguntas, no, pero céntrate en el juego porque si no. Ahora tengo hipo. ¿Ahora tienes hipo?
Si no te centras en el juego, pues quitamos el juego y leemos preguntas y ya está. No, pero tú léeme preguntas, sí. Es que no me las lees. Porque estoy buscando, Abby, porque estoy buscando alguna que esté bien. La de Netflix y Disney no me la... Ya, mamá. ¿Minecraft o Among Us? ¿Te gusta esa? No, porque siempre me hace la misma. Bueno, Victoria, no le gusta esa pregunta, pon otra. Sí me gusta, pero es que siempre hace la misma pregunta. A lo día, ¿vas a jugar otra? Sí, ¿ves? Jugaremos otra vez, una más. ¿Minecraft o Among Us? Siempre. Bueno. Pues mira, yo voy a votar a... Venga, ¿quién es? No me importa, Jennifer. Yo puedo hablar solo todo el rato que quiera. No tengo problemas. ¿Te gusta el chocolate o las gomitas? Dice Federico. ¿El chocolate o las gomitas? El chocolate. Uy, Jennifer, que está repitiendo todas las frases. Le va a borrar todo el Nightbot. Verás qué bien. ¿Qué nombre te gustaría tener? Dice Anita. Alba. ¿Alba te gusta? Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Cómo te llamas en Twitch? Me llamo Harker1431. Venga, Jennifer, la cena. Que ya... Que, mira. Que mi madre también está haciendo la cena. Teruca ha empezado ya a hacer la cena. ¿Portaminas o lápiz? Dice Marta. Lápiz siempre, o sí. Sea, es súper cómodo. ¿Cuál sería la fusión de Abby y Edu? No me ha dado tiempo a ver quién lo ha puesto. La fusión de Abby y Edu. Sería una fusión muy, muy rara, ¿no? Me echaron, dice Noelia. ¿Quién? ¿Cómo que te pues echaron? Pues el juego, pues porque a veces falla. Ah, que a veces falla. Edu, mi papá no me deja unirme, dice Yesamín. Bueno, no te preocupes, Yesamín. No te preocupes, no pasa nada. Yo te agradezco que estés aquí con nosotros, igual que el resto de amigos. Aunque no estéis suscritos, estáis apoyando el canal, viéndolo, dejando comentarios en el chat, dándole like. Todo eso es apoyo y os lo agradezco. Vale, Nuria, luego os bloqueo a las dos. Si os hace ilusión. ¿El qué? Que dice, si bloqueas a Jennifer, me bloqueas a mí también. Digo, vale, pues a las dos. Si tuvieras una mascota, ¿qué nombre le pondrías? Dice otra vez Anita. Mira, he elegido otra vez su pregunta. Pues Jumpy. Jumpy, ¿no? Claro. O Spike. Ah, es verdad, Spike. Spike. Bueno, venga, voy a hacer esto en serio ya. Venga, a ver si ganas, Abby, porque yo he ganado partiditas, ¿eh? Es el negro, dice Elena. ¿Tú qué crees, Abby? Pues que acabamos de empezar la partida y no hay ningún muerto. Entonces, ¿por qué dice que es el negro? Dice Marta, Abby con cara de desesperada porque no le toca impostor. Jaja. Ya. Pobre Abby, le gusta ser impostor. Hola Edu, ¿verano o invierno? Dice José Chacón, verano, pero con aire acondicionado, si puede ser. Antonia, dice Abby, eres una persona amorosa y me inspiras cada día. Amorosa, dice. Amorosa. Hombre, tú eres amorosa, dame besos. Ah, sí. Dame besos. Dame besos. Isabel dice, me encanta jugar con vosotros. Dame besos. No eres amorosa, ¿eh? Sí, sí. Sí me da besitos, sí me da besitos, sí. Pero te da vergüenza, ¿no? No. Venga, dame besitos. Venga. Ponte a jugar. Estoy jugando, pero es que han matado a alguien. ¿A quién han matado? Venga. Es el morado, dice Elena. Ignacio. Uy, Ámbar, te están acusando a ti, Ámbar. ¿Me ha acusado? ¿Me ha dicho hola? No, ahí en el chat han dicho... Yo no soy. Película de Disney favorita, dice Antonella. Pinocho. ¿No? No. ¿Cuál te gusta? Frozen tampoco. Bueno, te lo vas pensando, venga, sigue. A mí Alicia, a mí Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Nos gusta a los dos. Yo soy muy fan de Alicia. Hola Maxi, ¿qué tal? Un saludito. Estoy muy cerca del micro, ¿no? ¿Qué refrescos no te dejan tomar? Dice Marta. Marta hace buenas preguntas. ¿Qué refresco no te dejan tomar?
¿Qué refresco no me dejas? Bueno, Coca-Cola, no te dejamos que estés todo el rato tomando Coca-Cola. Normalmente no te dejamos. ¿Sí? Bueno, te dejamos. ¿Cómo que no? Te dejamos, pero mami no quiere que estés todo el rato tomando Coca-Cola. Algún día te la tomas, pero no es... Pero no me la bebo porque no me va. Porque no le va tampoco. ¿Te prefieres agüita, que sí? Agüita rica, fresquita, agüita muy fresquita, fría. Agüita agua fresquita. Agua súper fría. Mira, Melniosita dice, Abby, ¿superhéroes o princesas? Superhéroes. Superhéroes. Aquí tengo uno. A ver. Abby, ¿qué prefieres, pantalón o falda? Dice Francesca pantalón, Medina. Pantalón, sin duda. Mucho más cómodo. Abby, pantalón todo el rato. Too fast. Too fast. Demasiado rápido, Abby. Muy bien. Heretics Manuel dice, ¿tenéis hermanos? Sí. Abby tiene un hermano y yo tengo dos. Edu 2, Abby 1. ¡He ganado! ¡He ganado! Ya estamos con la misión esta. Bueno, pues nada, aquí me quedo. ¿Por qué te vas a quedar ahí? Porque es la única misión. Ah, ¿esa es la única que te queda? Creo que sí. Vale, pero no te golpes con el ratón, Please. La diversión de Maya dice, ¿puedo jugar con ustedes, porfa? Ahora vamos a echar otra partida y a ver si hay suerte y puedes entrar en el huequito que queda para todos. Te digo un chiste y a ver si me saludan. Hombre, pero eso no es. Así no se hacen las cosas. Tú di el chiste y si me gusta te saludo. Y si no me gusta también. Es el amarillo, dice Beatriz. El amarillo soy yo y no soy. Venga, skip otra vez. Es el verde, dice Xavi. Bueno, cada uno tiene una opinión. Yo creo que es el amarillo. Sí, soy yo y no me estás viendo que no soy la pantalla. Ah, no me he fijado. No me he fijado. Abby, ¿ropa oscura o colorida? Pues depende, ¿no? Te gusta oscura, pero también te gusta colorida. Porque tienes una sudadera amarilla, una roja, ¿no? Sí. A ver, porque todavía quedan los impostores. Dicen, ¿qué le dice un semáforo a otro? No lo sé. ¿Qué le dice un rayo a otro? No te rayes, dice Rosario. ¿Cuántos primos tienes? Dice Enrique. Si me pongo a contar, no acabo. Bueno, tampoco tienes tantos. No, que va, cuéntalos tú. A ver, ¿primos hermanos o primos segundos también? Ah, claro, ¿no? Primos hermanos. Es que cuando se dice primos, son primos hermanos. Primos hermanos tienes cuatro. Tengo uno, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, cuatro. Sí, ¿y Lucía y Miguel? Es verdad, Lucía y Miguel solo contaba. ¡Ay, Dios! Es que yo solo contaba los míos, es verdad, perdón. Pero solo contaba lo de mis hermanos. No me acordaba de Lucía y Miguel, es verdad. Perdón, Lucía, perdón, Miguelito. Seis primos tiene Abby. Digo los nombres, ¿vale? Tiago, Manuel, Naima, Amaro, Lucía y Miguel. Sí, señor. Y diréis, ¿y Rocío? Pues no es prima hermana. Rocío es prima segunda, pero es como si fuera tu prima, igual. ¡Uy! Gonzalo dice, Abby, ¿Pedroche o Lorena Castel? Qué complicada esa pregunta. No, yo la tengo clara. ¿Sí? ¿Quién? Pedroche, Lorena. La Lore, ¿no? La Lore. La Lore, prefiero pero, la Lore. A ver, no, lo tengo claro en plan de, ¡buah! Por 5 millones de veces la Lore. No, no, no. Un poquito, lo un tengo poquito claro porque... Porque es que Lorena es que es muy graciosa. Es como muy de... ¿sabes? Es un poco macarra. Por eso, macarra. Venga, dale caña. Abby. La Lore. Me caen genial las dos, ¿vale? Pero la Lore es que súper, es que buah, me encanta. Es muy graciosa la Lore. Pero por muy poco, por esto, ¿vale? Por esto, mira, por esto la Lore, pero por esto, ¿eh? No he visto nada, no he visto. A ver, perdonadme que haya cosas que no lea, pero es que el chat va muy rápido y no me da tiempo, ¿eh? Jennifer García dice, ¿Ana Simón o Cristina Pedroche? Simón. La Simona. Pero por poco también. Es que, en verdad, están todas empatadas. Es que, no, pero si ya hemos dicho que no, no. Están todas empatadas, pero por muy poco. Tengo preferencias, pero por nada, por muy poco. Dice, soy miembro, pero ¿cómo se entra? Ay, qué mentirosillo, ¿eh?
Los miembros tienen el color del nombre en verde y tú no lo tenías. No hay que ser mentirosillo. Avi, ¿tele o móvil?, dice María Salapardo. Móvil. En el móvil puedo ver lo de la tele. Claro, en el móvil si puedo ver la tele. Porque si te instalas en la 3 Player y todo esto, en el móvil. En la tele no puedes ver TikTok, Instagram. Es verdad, en la tele no puedes ver Instagram. Por petición popular de una persona, me han pedido que cuente el chiste de Fran Blanco. Por ¿vale? petición popular de una persona, eso. Nuria Lara. Eso no vale. Pero es petición popular. Eso no es petición popular, es sí. cuando todo el mundo no, lo pide. Es a que todo el mundo lo pedí. Sí, sí. Vale, venga, lo cuento. Me voy. No. Que tengo hambre, que voy a ver qué hay de cenar. Mentira. Y ahora vengo. Te lo prometo, palabrita al niño Jesús. Vale, pues yo lo cuento de mientras. ¿Qué es un ¿cuál? Se me ha olvidado. Espera, no, os juro que se me ha olvidado y no es broma, ¿eh? Buah. ¿Cuál es el nombre del presentador? Es un flan... Hay fantasmas en mi casa. Un flan cubierto de... Ah, vale, ya me acuerdo. Esto es un... Se abre el telón. Esto es un flan cubierto de nata. ¿Cómo se llama el presentador? ¡Fran Blanco! ¡Bien! ¡Fran, bien! Buah, qué buen chiste, es mi favorito, no es broma, ¿eh? Sí. Ya he acabado las misiones. Así que vamos a la seguridad, si veis algo, me avisáis. ¡Me asesina, abuela azul! Avi. Bueno, he aprovechado... No lo entendí, vale, te lo explico. No, hay un presentador... no, los chistes no se explican. Sí se explican, porque la gente no lo entiende. El presentador antiguo de Zapeando y que ahora está en Typical Spanish, que es un programa de la tele que no sé si lo siguen echando, se llama Frank Blanco. Y entonces Flan y Frank es muy parecido. Y como Blanco es el apellido, pues el flan cubierto de nata es un Flan Blanco. Bien, como Frank Blanco, Flan Blanco. Bueno, chicos, ahora después voy a abrir... Bueno, va a abrir Avi tres cartas que tenemos, que he ido hoy a correos. Hoy he ido a correos porque he ido a enviar los libros de Jugando con Avi firmados que teníamos esta semana, ¿vale? Entonces, si queréis el libro de Avi firmado, fanavicos.com. Ah, vamos a hacer promo, mira. ¿Qué es eso de Ana Pedroche? ¿Cómo que Ana Pedroche? A ver, ahí está. ¡Oh, publicidad! Ana... ¡Te tapo, Avi, te tapo! Ana es una persona y Pedroche otra. En Por esa... cierto, Ana es con dos N's. En esa página, fanavicos.com, podéis comprar el libro y Avi os lo dedica, solo para España, es eso sí. Solo para España. Solo para España. Y también podéis comprar las camisetas de Avi. ¡Toma, publicidad! Y Harley ¡toma! Queen. La de Jumpy. Y la de Cosquillas. Harley Quinn o Zapeando Harley Quinn. O sea, perdón, Zapeando. David Díaz acaba de llegar. O hace un ratito, pero no lo había visto. Y dice, juega otra partida. ¿Cuál es tu compa favorito, Avi? Mike, crack. Va. Emergy Button. No soy miembro, puedo jugar, dice Mambo. Un saludito, Mambo. Pues dejamos un huequito al final para los que no son miembros. Pero está complicado, está difícil. Si eres miembro es más fácil. Haceros, había una coche. Haceros pues miembros coche. Y así nos ayudáis. Avión o coche. Coche porque no me gusta el avión porque va muy alto. El avión va muy alto y el coche muy bajo. ¿Perros o gatos? Perros. Perros. Oh, me estoy acordando. ¿De qué? El lunes no hay clase. Pero está allí el micro para hacer el ASMR. El lunes no hay clase. A ver, no cómo se, espérate, hay espérate, clase. A ver cómo se escucha tu voz con esto. Espérate. Vale. ¿Con qué? Habla. Hola. ¿Qué me has puesto? Es una cosa. Hola. Porque si no, no se va a entender. Hola. Pero seguro que se hago mal. ¿Se me oye? No, a ti no. No. Bueno, lo quito. Sí, quítalo. Era la voz de... Era la voz de... Saluditos. Me salvo. Era la voz de Saluditos. Dice que te parecías un Minion, dice Fátima. ¿Vas a abrir las cartas? Venga, vamos a abrir las cartas. Hay rondita de saludos, ¿eh? Venga, que tenemos cartas. Padre, no hay más que uno o Zapeando. Zapeando. Si queréis, por encima de todo, chicos. Si queréis enviarnos cartas, lo podéis hacer ahí, ¿vale? Ahora va a salir ahí el apartado de correos. O sea, es que es. Ahí lo tenéis. Zapeando por cual.
por encima de cualquier programa de la televisión. Chapeando el vale, centro. Tenemos una carta. Uy, aquí hay algo. Mira. ¡Oh, dibujito de Jumpy! Por favor, lee tú esto, ¿vale? Cuando yo diga D y tú corriendo dices es que yo esto. No, es que yo no, es que yo no veo, Abby. A ver, espérate. Pone lo que dice. Vale, venga. Venga. Pero nada más digas que sí, D, que dices, sí, que sí. Venga. Hola, me llamo Aroa y soy de... ¡Zaragoza! Vale. Me encantan tus vídeos. Estoy suscrita jugando con Abby y jugando con Edu. Hacer más vídeos de Slime y de Sims 4. Porfa, es verdad, no hemos hecho más estos de Slime. Enseña ya, enseña... Mira, aquí te pone el Instagram y enseña a Jumpy. Enseña a Jumpy, el dibujito de Jumpy. ¿Tienes hecha Jumpy? Sí, aquí tienes unas cositas que yo no sé muy bien lo que es, pero parecen como pendientes o algo, ¿no? Oh, esos son como... Son pendiencitos, creo que son pendientes. Sí, luego lo miras con mami. Son pendientes. Venga, segunda carta. Que esta era de Aroa, vale. De Aroa de Zaragoza. ¡De Zaragoza! Ay, que lo dice Miki Nadal. Sofía... De Barcelona. Ay, yo quiero ir a Barcelona. A ver. Sofía Vieira, creo que pone, ¿no? Sí, venga. Espera que estoy viendo a ver si... Venga, a ver. Vale, le he dado hasta aquí, ¿vale? Venga. Hola Abby, me llamo Sofía, tengo 12 años y vivo en Barcelona. Te sigo desde que era pequeña. Me gustan mucho tus vídeos porque me entretienen y también porque eres muy divertida, graciosa y simpática. Vale, luego te la lees entera, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Te has escrito una carta súper buena esta, ¿eh? Mm. ¡Oh, que ha comprado tu libro Escuela de Brujos! ¡De Brujas! Escuela de Brujas, por favor, papá. Mira, esta es del 2 de octubre, de hace poquito. Te dice cosas muy bonitas aparte. Venga, vamos. Siguiente carta. Es de... Léelo primero, no, a ver si lo va a hacer. No lo pone, a lo mejor lo pone dentro. Espérame. ¿Para cuándo un Discord? Dice Isabel. Pues... a ver si... Bueno. Es que no puedo contestar ahora. ¡Oh! Abby. Ah, el reto de las zapatillas. ¿Qué dices? Que dice que gané yo. El de pintar zapatillas, quiere que gane yo. Enseña el dibujo, os quiero mucho, Claudia. Ah, venga, Claudia se llama. Qué bueno, a mí me encanta, mandadnos dibujos, por favor. Y si podéis, me gustaría que mandarais dibujos en los que dibujarais a Abby y a mí, ¿vale? Por favor. Me encantan los dibujos en los que nos dibujáis a nosotros. Mandándoslo aquí, al apartado de correos ese que va a salir ahora, ¿vale? Ahí, fanábicos, apartado de correo 42005, Madrid 28080, España. Nos y yo, Nuria Lara, y yo. Nos y yo. Podéis mandar las cartas de toda España, digo, de bueno, todo el mundo, pues, ¿vale? Muchísimas gracias, Claudia, Aroa y... Claudia, Aroa y... Se me olvida, porque, perdón, es que se me olvidan las cosas fáciles. O sea, como yo. Esa es Claudia. Ay, Sofía. Claudia, Sofía. Aroa y Sofía. Venga, pues esas han sido las cartas de hoy, ¿es otro día más? Estas son las que he recogido hoy. O sea, que están calentitas. ¿Lo dejamos ya, Abby? Venga, ¿quieres una a la última? No, lo dejamos ya, Abby, porque está la pizza, amigos. Tengo sueño. ¿Tienes sueñete? Sí, está, vamos. La pizza. Ay, ¿quieres ver Supernatural conmigo? No, di porque que voy, sí, no. Di que sí. No, que di voy. Di que sí. Voy a jugar que Twitch. Di que sí. Voy a jugar Twitch. Vale, di sí. Llamada en Discord. Otro día, Lucy. Creo que la semana que viene, ¿vale? La semana que viene hacemos llamada en Discord con... miembros de oro y de fuego, ¿vale? La semana que viene. Di que sí. El sábado. Venga. Di que sí. Que sí. Digo sí. Que sí, pero no. Pero voy a hacer Twitch. Ay, no. Que hoy no he jugado en Twitch. Y me quiero pegar mucho susto. Ay, vale. Ya le hemos convencido. ¿Quieres que ponga un susto? No, no voy a poner sustos. No. Otro día hacemos. Pongo mis sustos. ¿Están grabados? No. Bueno, si queréis, pasaros por Twitch. Aunque el juego que estoy jugando da mucho miedo, ¿eh? El que estoy jugando ahora da mucho miedo. Si queréis pasaros por Twitch. Y Supernatural, ¿lo quieres ver conmigo? Sí, lo quiero ver, pero voy a jugar a Twitch. Ahí tenéis mi dirección de Twitch para que os vengáis, ¿vale? Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Nos vamos, que está la pizza hecha, ¿vale? Venga, despídete. Oh, es verdad, pero despídete tú. Tú eres la que tienes que despedirte. Darle like. Suscribiros al canal. Compartidlo con vuestros amigos. Pero sobre todo...
decir con nosotros... ¡Playball!